Durante muchos años, WWE fue considerada un monopolio, una empresa que era la más grande del mundo y a la que los luchadores tenían que acudir sí o sí si querían ser conocidos. Sin embargo, hubo otras promociones a lo largo del tiempo como Ring of Honor, TNA y New Japan Pro Wrestling que también fueron desarrollando un atractivo para los luchadores. En pleno 2021 existe la mayor amenaza para WWE hoy en día, la AEW. Hoy en día los luchadores tienen más oportunidades que nunca de luchar en otro lado que no sea la WWE, y muchos de ellos están aprovechando esa oportunidad rechazando a la empresa. En este video te mostraré aquellos luchadores que rechazaron a la WWE. Número 1. Kota Ibushi. Ibushi es una de las principales estrellas en New Japan. También ha tenido un par de oportunidades de venir a trabajar a los Estados Unidos, pero rechazó los acuerdos. Su mayor oportunidad fue cuando se reunió con su ex compañero de equipo Kenny Omega. Ayudó a iniciar la AEW, pero no quiso irse de Japón. En 2016 también compitió en el torneo Cruiserweight Classic, perdiendo en semifinales ante TGP. Luego de negarse de firmarse un contrato, regresó y trabajó en un torneo de parejas en NXT, pero eso fue todo. Después de esto, regresó a New Japan. Número 2. MJF. Antes de que MJF firmara con AEW, trabajó para la Major League Wrestling, una promoción de mediana importancia. Su trato con Major League Wrestling le permitió trabajar con varias compañías y finalmente llegó a AEW al tiempo completo. En una entrevista, MJF dijo que el interés de WWE nació cuando luchó en All In en 2018. Sin embargo, una vez que tuvo conversación con Tony Khan sobre AEW, se convenció de la nueva compañía y decidió no probar interés en WWE. Número 3. Will Ospreay. Ospreay es uno de los mejores luchadores del mundo. Ha ganado títulos en todos los lugares donde ha competido. Ocupó el Progress Championship en Reino Unido, ganó el Ring of Honor Television Championship y el IWGP Junior Heavyweight Championship 3 veces en New Japan. New Japan es la razón por la que Ospreay dijo que nunca ha considerado firmar con WWE, a pesar de que ellos enviaron su palabra de que estaban interesados en él. En una entrevista dijo que no quiere trabajar para WWE y que trabajaría con AEW, pero no firmaría un contrato, pues ya que quiere seguir viviendo en Japón. Número 4. Kenny Omega. Si bien los Young Bucks y Cody Rhodes se apresuraron en su decisión de ir a AEW, el anuncio de Kenny Omega no llegó hasta mucho más adelante. Todavía tenía compromisos para completar en New Japan y según los informes, tuvo un contrato de WWE en la mesa. Tenía mucho que decidir, ya que probablemente pudo haber tenido una trayectoria muy similar a la de AJ Styles, teniendo peleas titulares de inmediato en el main roster. En cambio, Omega tomó la posición de ir a AEW y el resto es historia. Número 5. Los Young Bucks. Los Young Bucks en su libro, además de contar la historia de su debut en WWE, afirman que tenían una oferta de contrato de WWE cuando estuvieron a punto de comenzar en AEW. Los hermanos tuvieron que escoger y terminaron aceptando el trato de Tony Khan para llegar a la AEW. Desde entonces, los Young Bucks han ayudado a AEW a convertirse en una verdadera amenaza en el mundo de la lucha libre profesional. Si bien se perdieron de algunos combates soñados en WWE contra el New Day o los Uso, es probable que estén en el mejor lugar para ellos en AEW. Número 6. Santana y Ortiz. Santana y Ortiz fueron uno de los mejores equipos tag team en la historia de Impact Wrestling. En solo 2 años la compañía ganaron 4 campeonatos en parejas como LAX y organizaron combates que demostraron que eran el futuro de la lucha libre en parejas. Cuando terminaron sus contratos con Impact decidieron irse. Hubo muchos rumores de que llegaban a NXT y WWE estuvo interesados en ellos. Sin embargo, Santana y Ortiz optaron por dirigirse a la AEW y rápidamente se unieron al Inner Circle de Chris Jericho.